Dios te bendiga y Dios te guarde en esta noche a todos los que están conectados por las redes sociales. En la Iglesia Bautista Betel y nuestra pastora Marilu Donner, pues estamos muy contentos de que esté con nosotros. Tengo conmigo aquí a mi hermana, mi nombre es Lani Castro, Dios te bendiga rica y abundantemente. Amén. Y mi esposo. Dios te bendiga, Jesús Medina, para servirte. Así que estamos aquí como familia para compartir la palabra del Señor. Vamos a orar para comenzar, para que el Señor ministre a cada una de nuestras vidas en esta noche. Jesús, oramos. Amén. Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias en esta noche por la bendición compartir, Señor, tu palabra, Señor. Mensaje, Señor, que nos da vida, mensaje que nos da fortaleza. Oh, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida, Señor? Nos encomendamos a ti en esta hora, Señor, para que tú nos llenes de tu Santo Espíritu y que tú nos ayudes, Señor, a hablar con denuedo, Señor, el mensaje que tú has puesto en nuestros corazones para bendición de cada uno de los que nos sintonizan en este momento. Te pido, Dios mío, que tú prepares nuestros corazones, que tú afines nuestro oído, Señor, que tu palabra cale hondo, Señor, en nuestras vidas y despierta en nosotros el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Que cada palabra que salga de nuestros labios sea para la sana edificación del pueblo tuyo, mi Dios. Sí, Señor. Úsanos, Señor, de manera especial y solo a ti te damos toda gloria y honra, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Y el estudio bíblico en esta noche tiene como tema, ¿es Jesús la primicia de tu vida? ¿Es Jesús la primicia de nuestras vidas? Amén. Eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta noche. Y vamos a ver cómo nos dice la palabra en Marcos 12:30, Jesús. Escuchen bien lo que dice en la Sagrada Escrituras en esa porción, Marcos capítulo 12 y versículo 30. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Partiendo de ese texto bíblico que dice que todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer porque amamos al Señor. Y el amar al Señor, parte de eso es llevar primicias a Él. Y la palabra primicias tiene varios significados. Uh-huh. Uno de ellos es una noticia que se cuenta por primera vez. Nadie tiene conocimiento de él y por primera vez le traen esa primicia. Una exclusividad. Mira, y también es el inicio de una actividad o proyecto que uno tiene. También bíblicamente es la celebración o la fiesta que realiza Israel como un acto de gratitud por el bien que recibió de parte de Jehová Dios. Amén, aleluya. Así que nosotros en la Iglesia Bautista Betel celebramos fiesta de primicias. Una fiesta de primicias que se celebraba en Israel porque Dios lo instituyó en su pueblo. Y nosotros, aunque no somos del pueblo de Israel, Dios nos ha bendecido. Y Dios a nosotros, a la iglesia, nos dio una primicia. Y esa primicia fue a través de su Hijo Jesucristo. Así lo señala un texto bíblico que es bien conocido por nosotros y que lo podemos hasta decir de memoria. Pero lo voy a buscar en la Biblia porque, ¿verdad? Juan 3:16. Bendito sea Juan 3:16, que dice, ya yo sé que lo dijeron allá, ya como que me escuché a la gente diciéndolo de memoria. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la primicia hace muchos siglos atrás que Dios le dio al mundo.
envió a su hijo, y acabamos de salir de qué, de una festividad, ¿verdad? De natividad, de la Navidad, cuando Dios envió a su hijo para bendición de todas las naciones aquí en la tierra. Nos dio de primicia a su hijo. ¿Y por qué entonces nosotros celebramos esta fiesta de primicia? Bueno, hace muchos años atrás habíamos estudiado la historia de la fiesta de las primicias de este pueblo de Israel. Y fuimos inspirados por el Espíritu Santo para adoptar otra manera de agradecer y de adorar al Señor nuestro Dios, a quien amamos tanto. Basado en lo que ya hemos leído o he leído en Marcos 12:13, que se lo voy a leer nuevamente así rapidito, dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Nosotros en Betel decidimos adoptar esta hermosa celebración de manera libre y de manera voluntaria para expresar la gratitud tan profundo y el amor que tenemos hacia nuestro Señor, no sujetándonos claramente a la antigua ley o la tradición hebrea, sino que lo practicamos reconociendo que Él tiene el primado en nuestra vida, que todo lo que tenemos lo hemos recibido puramente por su gracia, y lo hacemos con la fe de que si Dios ama, Él bendice al dador alegre. Le damos a Dios siempre lo primero y lo mejor, porque también Él lo hizo con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice también la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuán grande es el amor de Dios que nosotros tratamos de reciprocar ese amor, y vimos en la festividad de la primicia otra oportunidad hermosa que podemos incorporar en nuestra ofrenda de gratitud y amor al Señor. Y por eso es que celebramos la primicia, porque amamos de todo corazón al Señor y le agradecemos por tantas y tantas bendiciones que recibimos de él. Eso es así. Es un dicho popular que dice: usamos el texto como pretexto para agradar a Dios. Así mismo es. Empezando el año, queremos darle al Señor lo mejor, y sabemos que cuando uno empieza, como dicen por ahí, con el pie derecho, vamos a seguir derechitos, haciendo la voluntad del Señor y haciendo lo que Dios quiere en cada una de nosotros. Así que queremos que el propósito de Dios se dé en nosotros, en la iglesia, en la isla de Puerto Rico. Y donde quiera que lleve esta palabra, también se cumpla el propósito de Dios. Pero entonces queremos discutir cinco indicadores que nos aseguran que Dios recibe nuestras primicias. Pero hay una condición. Así que bendición. Dios recibe mis primicias cuando, ¿cuál sería la primera? Cuando tengo buena actitud en mi corazón. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Génesis 4, ¿verdad? Génesis 4. Okay. Buscamos la palabra Génesis 4, del 3 al 4. Dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.
y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora les pregunto yo, ¿qué quiere decir ese primer versículo de Caín? Ok, vamos a discutirlo, ¿verdad? Porque esto es bien interesante. Dice que estamos en el principio de que se formó, que Dios creó al mundo, ¿verdad? Con todo donde iba cada cosa. Y podemos inferir que después que Adán y Eva fueron sacados del Edén porque pecaron, pues como quiera ellos instruyeron a sus hijos, a sus dos hijos, eran Caín y Abel. Y ellos le enseñaron que había que agradecerle al Señor porque todo lo que tenían, Dios se lo había dado. Así que por eso cuando empieza este versículo dice que aconteció andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra, o sea que Caín era ¿qué? Un agricultor. Y entonces él, sus padres le habían enseñado que tenían que llevarle ofrenda al Señor, entonces él vino y trajo del fruto de la tierra. Pero lo que es interesante es que especifica que él trajo de la tierra, del fruto, de lo que él cosechó, pero de la ofrenda de Abel, Dios, el que escribió el libro de Génesis, Dios le dio esa inteligencia, esa sabiduría, esa inspiración, y le dijo, pero mira, vas a escribir de Abel, que Abel trajo también, entonces no dijo como con Caín, que trajo del fruto de la tierra, no, a Abel le fue bien específico, dijo, trajo de los primogénitos, y primogénito significa primero, de sus ovejas, así que Caín era agricultor, Abel era ¿qué? Ganadero o pastor, ¿verdad? Pastor. ¿Qué pasa? Que él trajo de los primogénitos de sus ovejas. Y cuando él sabía que eran los primogénitos, era que él estaba ¿qué? Vigilando, estaba pendiente. Así que ya ahí nos está diciendo cuál es la actitud del corazón de Abel. Abel estaba velando porque él quería llevarle ofrenda. Y entonces él estaba viendo lo primero. Y entonces, no solamente él vio lo primero, él buscó ¿qué? Lo más gordito. Eso podemos decir que es igual a ¿qué? A lo mejor. Lo mejor. Y entonces, ¿qué ocurrió? Jehová le agradó ¿qué? Abel. No dijo la ofrenda de Abel. Ahí dice que agradó a Abel. Y luego su ofrenda. Muy bien. Así que, ¿qué fue lo que en qué se fijó Dios? En el corazón de Abel, la actitud de su corazón. O sea, ambos cumplieron con dar ofrenda, pero Abel fue más allá, fue movido por ese amor que sentía hacia Dios y dio lo mejor esa ofrenda. Qué bonito, ¿verdad? Claro, el enseñanza que nos da. Que de verdad que el Señor es maravilloso, ¿no? Aleluya. Y es justo. El Señor es justo. Y miren también como dice la palabra del Señor en Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que yo creo que eso explica lo anterior. Definitivamente. Exacto. Si lo que hay es bueno en nuestro corazón, eso es lo que le vamos a dar al Señor. Si hay agradecimiento, mire hermano, va a salir el agradecimiento, pero si hay tacañería en el corazón, también va a salir. Sabe que el Señor ve lo que tenemos adentro, y por eso es que ahí es que podemos ver que la primicia es una ofrenda de calidad y no de cantidad, como cuando mencionaron lo de la viuda. Correcto. ¿Es así? La viuda, dos blancas. Para nosotros a lo mejor eso sería como uno o dos centavitos. Pero todos los demás que estaban ofrendando, de lo que les sobraba. Porque tenían mucho. Y encima de eso, iban a
publicándolo. Hoy día voy a echar esto de ofrenda. Sí. Así lo describe la palabra, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué? Esa buena actitud lo vemos también en la palabra del Señor en Primera de Samuel. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos una limitación, ¿verdad que sí? Nosotros nos dejamos llevar por lo que, mira, lo que estos ojitos ven, pero Dios no, Dios ve más allá. Y lo vemos en Primera de Samuel 16, 7, y comenzando desde la parte B de ese versículo 7. Mire lo que dice. Jehová, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que tenemos que cuidarnos, tenemos que, en esta preparación de cuando vamos a darle primicias al Señor, no solamente en ofrenda, sino de nuestra vida, de nuestro servicio, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta que tenemos? ¿Que me vean que yo estoy haciendo esto o que yo quiero agradar a Dios? Eso es bien importante. Amén. Definitivamente. Otras de los indicadores que queremos resaltar en esta noche es que Dios recibe mis primicias cuando estoy en santidad. Lo que implica eso es cuando estamos espiritualmente limpios y apartados del pecado. La Sagrada Escritura nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 15 y 16. Y me gustaría leerlo de la Nueva Versión Internacional, que dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sea santo porque yo soy santo. ¿Y quién dice esto? El Señor. El Señor es santo, es puro, es libre de pecado, y pide que el que trae primicias y ofrendas y diezmo y trae su vida a él, que sea de manera santa. Porque en el reino de los cielos no entra pecado. Lo que divide el hombre de Dios es precisamente eso, el pecado. Pero cuando el hombre acepta a Cristo como Salvador, que su vida es lavada con la sangre de Cristo, queda limpio de todo pecado, y ahí puede disfrutar de plena santidad. Oye, lo que quiere es decirle que si soy santo, no voy a hacer nada que desagrada al Señor. Mira, y para este tiempo es que se está acercando para llenar las planillas. Dios mío, hay que estar bien pendiente, porque hay muchas veces, ay, eso no es nada, si tú pones esto para que lo puedas deducir y te sobra chavo, y es mentira. Al Señor eso no le gusta. Mira lo del PUA también, de los que están recibiendo ayuda económica cuando uno está cogiendo un examen. Ay, me voy a una droguita chiquita. Para recordarme de lo demás. O para recibir un beneficio, ¿verdad? Que muchas veces decimos no, porque eso es algo pequeño, eso Dios no lo va a ver. Problema, que no hay nada pequeño delante del Señor. Exactamente. Si es pecado, si es mentira, va en contra de lo que Él establece, es pecado. Así que no hay mentira blanca ni mentira rosa y negra y roja, no. Todas son iguales. Todo es igual. Y el Señor ve la intención de nuestro corazón. Amén. Así que tenemos que estar bien pendientes. Y le quiero llevar también a otra porción bíblica de Levíticos, capítulo 11. Capítulo 11 y versículo 45. Y dice de la siguiente manera: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Más claro, como dice por ahí, no canta el gallo, ¿verdad? Hay que estar en santidad para presentar nuestras primicias
al Señor. Amén. Y siguiendo, ¿verdad? Lo que estamos diciendo sobre los indicadores, tenemos que estar bien pendientes que Dios recibe mis primicias cuando tengo fe y confianza de que Dios me bendice y me prospera en todas las áreas de mi vida. El Señor es tan caballeroso que a mí siempre me viene ese pensamiento de que el Señor, siendo un caballero, Él no obliga. Y en todas aquellas áreas de mi vida, de tu vida, que las pongamos en las manos del Señor, el Señor va a obrar. Amén. Así aquello es. Que donde cerremos puertas, el Señor dice, no, eso tú no quieres que yo entre ahí. Pues ahí yo no entro. Pero Dios, te tienes que atender a las consecuencias. Ah, no, claro, eso es así. Sí, sí. Eso es de calle, pero para que ustedes vean que hay veces, hay gente que dice, ay, mira, eso yo no lo puedo, eso Dios no se mete en eso. A mí me han dicho gente así, mira, Dios no se mete en eso. Y yo, Dios sí se mete, claro. Todo aquello que yo ponga en sus manos. Y si yo quiero darle mi vida completa al Señor, mira, para mí que el Señor entre en todo de mi vida. Porque yo quiero la bendición y que el plan del Señor se cumpla en mi vida. Así que vamos a leer lo que dice Deuteronomio 12, del 4 al 7, relacionado a esto mismo. Deuteronomio 12. Exacto. Sí, del 4 al 7. Dice la palabra del Señor: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre y para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová, vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos, en la cual Jehová, tu Dios, te hubiere bendecido. Aleluya. Así que en todo, tenemos que darle al Señor nuestras primicias, porque las primicias revelan la certeza en nuestro corazón de que Dios seguirá cumpliendo su promesa, que las promesas de Él están en la palabra, y su sustento y provisión a nosotros, su pueblo. Por eso es que nos regocijamos, porque de verdad que, hermano, el Señor se le va la mano en nuestras vidas. Amén. Yo quiero el versículo 5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre. ¿Qué está diciendo ahí? Si yo acepté al Señor en mi corazón, Él quiere que yo haga su voluntad. Él tiene unos mandamientos. Y para que Él acepte nuestra ofrenda, lo que nosotros le entregamos por agradecimiento, mira, Dios dice ahí que Él, que lo que Él escogiere, eso es lo que nosotros tenemos que escoger. Porque cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, nosotros lo que dijimos fue, Señor, me rindo a ti, guíame tú. Y si yo, eso fue lo que yo le dije, eso es lo que Él espera que nosotros le respondamos. Amén. Ya no vivo yo. Más vive Cristo, vive en mí. Amén, aleluya, Señor. También, si tengo fe, yo sé que Dios me va a bendecir, me va a prosperar día a día, no importando la situación que nos está rodeando. Sabemos que nos estamos enfrentando a muchas cosas, que si primero aquel el huracán María y después los terremotos y después no cansado de eso vino la pandemia, y entonces todo el mundo está como que vuelto lo que como que ay, esto no tiene remedio. Mire, sí, de mal en peor, pero mire, ¿sabe qué?
Dios está en control. Él quiere bendecirnos. Y que no importando lo que ocurra a nuestro alrededor, tenemos la certeza, tenemos la fe, tenemos la confianza de que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Así que Él está ahí para nosotros. Y mira cómo lo dice en Segunda de Corintios. Aleluya. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 9, del 7 al 8. Mire lo que dice. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Dice alguna ahí? No, dice toda gracia. Así que, aunque yo vea que todo está cerrado, mire, Dios tiene la gracia, Dios tiene la bendición y el sustento para con cada uno de nosotros, siempre y cuando tengamos la fe puesta en Él, no en nuestras propias fuerzas. Dice, continúa diciendo, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que, mire, tenemos que descansar por completo en el Señor, totalmente, porque entonces el Señor, mira, ahí dice que Él nos va a dar todo lo suficiente para poder vivir. Amén. No nos va a ser rico, pero nos va a dar todo lo suficiente para que nosotros podamos seguir continuando. No solamente suficiente para mí, me da suficiente para yo poder compartirlo con otros. Amén. Amén. Así que tenemos que tener fe y confianza en Dios. Como dice la palabra, el salmista, que no ha visto justo desamparado, amén, ni su simiente que bendiga pan. Definitivamente Dios cuidará de nosotros y suplirá nuestras necesidades. También queremos resaltar otro indicador de cómo Dios recibe nuestra primicia, y lo recibe cuando las entrego con gozo y con alegría, con júbilo. Así que vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. En Salmo capítulo 11 y los versículos 2 y 3 dice de la siguiente manera: servid a Jehová con alegría, aleluya, aleluya. Venid ante su presencia con regocijo. Amén. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué gozo y qué alegría tenemos cuando podemos reconocer que Dios, que Jesucristo es nuestro pastor. Porque también dice la palabra que si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Nada. Así que cuando le entregamos nuestra primicia a Dios con corazón lleno de regocijo y de alegría, estamos reconociendo su señorío, porque Él es dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que habita, o sea, el mundo y lo que en él habita. Así que Él siempre va a estar a nuestro lado, sí, sosteniéndonos. ¿Verdad que sí? Amén. Definitivamente, Dios es maravilloso. Bueno, sí, eso es, hay un texto bíblico que a mí me encanta porque en la iglesia lo cantamos, tenemos dos versiones, pero a mí me gusta mucho ese texto bíblico porque pues, describe cómo estamos viviendo, y el autor del libro dice, nos va describiendo cada uno de, ¿verdad?, lo que está pasando a nosotros, y esto fue escrito hace siglos atrás. Pero al finalizar el texto, el autor reconoce que, mira, no importando la situación, mire, yo en ti confío. Como dice el salmista, que dice, alzaré mis ojos a los montes,
de donde viene mi socorro. Aleluya. Aleluya. Pero en el texto, en Habacuc 3, 17 al 19. Vale. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mire cómo describe ese momento histórico hace siglos atrás que todavía hoy en día se repite. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Qué descripción tan tétrica, ¿verdad? Que no hay nada, sí. No hay nada. Pero el autor dice, con todo, o sea, no importando todo eso, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe lo maravilloso que es eso, que no importando cómo estoy, mira, yo estoy en las nubes, como dirían por ahí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo sé que el que me fortalece, el que me sustenta, el que me provee, aleluya, está conmigo. Amén. Aleluya. Bendito Así que vamos a entregarnos por completo, con gozo y con alegría, al Dios Todopoderoso. Amén. Porque Él es bueno y para siempre bendito es su misericordia. Señor, antes de que Jesús continúe, ajá, cuando tú estabas leyendo la palabra, amén, venía a mi mente el momento que llegó lo de la pandemia, ¿verdad? Ajá. Que cerraron todo, ¿sabes? Todos los bien trabajos, y eso se fue extendiendo semana por semana, y de momento de verdad que venía a nuestra mente como que, pero Señor, ¿cómo que van a cerrar todos los trabajos? ¿De dónde vamos a devengar dinero? Todas las familias estaban en su casa, estaban los niños. Cuando uno está en la casa es cuando más se comen. Yo como siempre, cuando no estoy, pero de verdad que fueron unos momentos que yo me ponía en el lugar de las familias así que tenían hijos. Y yo decía, Dios mío, estábamos como en ese tiempo de Habacuc. ¿Sabe de qué? ¿Cómo yo voy a pagar mi agua? ¿Cómo yo voy a pagar la luz? ¿Cómo yo le voy a traer alimento? Y Dios fue tan... Dios es, pero en ese momento Dios fue tan maravilloso que el Señor, y así yo lo entiendo, no sé qué usted piensa, puso en el corazón de las personas que enviaron compra, ¿sabe que del gobierno enviaron compra? Gobierno federal, sí, federal, y estuvieron repartiendo comida por toda la isla. Eso no era una compra, eso era un comprón. ¿Sabe? Era carne, arroz, fruta, jugo, leche. Mire, hermano. Y anda, mira, pero eso en el momento crítico que uno dice, mira, pues, me voy a tirar a morir. Mira cómo yo creo que teníamos más comida que cuando estamos normalmente secular. Trabajando. Nuestro Dios es poderoso. Sí, nuestro señor Dios es maravilloso. Gracias, y Él suple de la nada. Gracias. De donde no vemos nada, ahí el Señor envió alimento. Amén. Así que, ¿cómo no vamos a estar agradecidos al Señor? Darle lo primero y de nuestra vida y lo mejor, gratitud, servicio. Ay, Dios mío, tenemos tantas cosas que podemos hacer para dar a nuestro Dios. Yo creo que debemos trabajar con nuestro corazón, nuestras vidas, para hacer lo que Dios quiere hacer alrededor nuestro. Amén. Nos dio hasta ayuda económica, este incentivo que nos dio. Y yo les recuerdo que debemos seguir orando por nuestros gobernantes, para que ellos sean sensibles a la voz de Dios y que todas las decisiones que tomen sea para bendición del pueblo y no para maldición. Porque muchas veces piensan que dirigen sus decisiones por intereses personales o partidistas, pero si oramos y clamamos por nuestro gobierno, los que están en eminencia, van a ser sensibles a la dirección del Espíritu. Amén. Y ya verá que viene bendición abundante para esta isla. Así que no dejen de orar, ¿okay? Amén.
el siguiente indicativo que queremos traerle a ustedes en esta noche es que Dios recibe nuestras primicias cuando las llevamos ante Él en adoración. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Le invito a que busquemos Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Y versículo 10 dice: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. No es Jehová nuestro Dios, no es nuestro Señor Jesucristo, no es el glorioso y poderoso Espíritu Santo de Dios digno de toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Él es digno, Él siempre está ahí con nosotros y siempre nos bendice de manera abundante. Y no solamente con dinero, siempre suple nuestras necesidades, siempre nos da salud, siempre nos cubre y nos protege. Son infinitas las bendiciones que diariamente nos da. El adorador, aquel que con reverencia reconoce a Cristo como su Salvador, confiesa que la gracia lo trajo a esa buena tierra prometida a sus padres, para nosotros, pues, se refiere a la vida eterna, ¿no? Sí, amén. También esa misma gracia ha llenado nuestra copa, o sea, la copa, hasta rebosar en abundancia, sí, de lo cual el canastillo de primicias la evidenciaba. O sea, para nosotros, cuando damos primicias a Dios, reconocemos también de que Dios primero, Él, a través de su sacrificio en la cruz, la esperanza de la salvación y vida eterna. Y nosotros en primicia le damos su vida. Y como dice, primicia es el inicio de una nueva relación. No es que termina ahí, porque si algo es primero es porque viene algo segundo, viene algo tercero. Por lo tanto, eso inicia una relación hermosa, donde a medida que tú continúes bendiciendo a Dios con tu ofrenda, con tu alabanza, con tu talento, etcétera, Dios reciproca eso en bendición abundante, creando así una cadena donde se disfrute con gozo y alegría esa relación íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad que sí, hermanas? Claro que sí. Por eso es que lo adoramos, por eso es que levantamos alabanzas reconociendo su grandeza. Aleluya. Y su señorío. Amén. Aleluya. El dueño. Amén. Es. Ahora les pregunto, ¿cuándo nosotros sabemos que estamos listos para dar primicias al Señor, de tal manera que Él las reciba? ¿Cuándo lo sabemos? ¿Lo saben? Les digo. Dígalo. Pues mira, yo estoy lista a llevar ofrenda al Señor, a entregarle ofrenda al Señor, cuando yo reconozco que es un privilegio. ¿Usted sabe lo que es el privilegio? El privilegio es algo que yo lo estoy recibiendo y no soy merecedora de ello. Es un don. Así que cuando yo llevo primicias al Señor, ya sea en tiempo, en talentos, en habilidades, en servicio, en ofrenda al Señor, yo se lo voy a dar y yo voy a reconocer y decir: mira, Señor, te estoy dando esto, pero yo sé que no es mío, porque tú me lo diste primero. Exacto. Tú me lo diste primero, así que, mira, como no tengo con qué más pagarte, lo primero que te voy a dar, mi primicia, es que te voy a dar mi vida completa. Tú me la diste, pero tú, como allí decía, Él es un caballero y dice, tú decides. Te da la opción. Ahí en el Viejo Testamento hay un texto que dice, te pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Te da la te da la como respuesta. Que la respuesta dice, mira, esta es la mejor. Te da la exhortación, esta es la mejor, pero tú decides. Exacto. Así que el privilegio que podemos tener nosotros es
poder servirle al Señor y darle de todo lo que Él nos da. Mira, lo único que nos pide es que mira, lo mejor. Lo bueno y lo mejor es nuestra vida y que creamos en Él y que le amemos, le sirvamos y que le seamos fiel y sobre todo que seamos santos. Pero estábamos como hablando dice de la palabra también, dar gracias de lo que por gracia hemos recibido. Pero ¿saben qué? Todos nosotros hemos estado hablando de primicia, ¿verdad? Y lo bueno que es estar, hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Pero tenemos aquí a alguien que le encanta, se goza en dar primicias. Y esa persona es alguien muy cercana a nosotros y la amamos con todo nuestro corazón porque el Señor nos las dio por gracia. Y esa es nuestra madre. Venga, doña Francisca de la Paz. La madrecita hecha para acá. Testificar de lo maravilloso que es el Señor. Dios les bendiga. Para mí es un privilegio dar primicias. Leía en Deuteronomio 26, decía 10, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora y aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante, y dice, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Estoy eufórica. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque según él le ha dado unos dones, a mí le dio un don que le doy gracias a él porque fue él quien me lo dio. Que hago mis cositas bastante buenas, ¿verdad? Buenísimas. Hago unas arepitas. Yo soy testigo. Hago unas arepitas, hago pasteles. Y en este tiempo que se usa todo eso, pues mire, me propuse en mi corazón. Yo dije, bueno, las primicias vienen para enero, febrero. Señor, dime, ¿qué voy a hacer? Pues mira, Francisca, ahí estás haciendo pues arepa, depende. ¡Ay, Señor! Pues mira, esto es para ti. Y lo primero que hice fue saqué un sobre, puse primicia. Según iba, nunca había vendido tantas arepas y tantos pasteles. Pero yo entiendo que estoy Dios dándome esa gracia. Y me he gozado, hermano, con esto. O sea, mi experiencia ha sido, esto ha sido año tras año. Ha sido maravilloso. Desde que hemos estudiado la palabra y aprendimos muchas cosas para bendición de nuestras vidas, yo me lo he disfrutado. Desde que nuestra iglesia celebra esta fiesta de las primicias, he visto la gloria de Dios. Para este año, yo le pedí al Señor eso que le estaba diciendo ahorita, que me dijera qué iba a hacer. Y como le dije, pues empecé a hacer los pasteles, empecé a hacer las arepas, empezaron a pedir, mire hermano, esto ha sido una cosa extraordinaria. Y estoy loca que llegue el día febrero, Febrero 7. Ay, Dios mío, yo voy a ir, Dios mío, con gozo, con alegría, danzando, gozándome. Amén. Porque fue de lo que Él me ha enseñado, del talento que Él me ha dado para su gloria de poder cocinar y hacer las cositas buenas que a la gente le gusta. Ha sido extraordinario. Mira, mami, era lo que tú hacías cuando hacías los pasteles que yo te veía. En el nombre de Jesús, Señor, esto que se, el que me pidió estos pasteles, mío, bendícelo de manera especial. Y tengo una anécdota, ¿la digo? Sí, dilo. Especialmente a los hermanos, ¿verdad? Dice, Señor, que cuando estos hermanos empiecen a comerse los pasteles, empiecen a danzar, ay, a hablar lengua. Eso es bendición. Pero de verdad, sí oraba. Porque yo sé que cuando uno se propone en su corazón hacer las cosas con todo el corazón, Dios lo recibe. Amén. ¿Y qué Dios recibí? Que por cuanto lo estaba haciendo de corazón, el Señor abrió unas puertas que yo me he quedado, oh Dios mío, maravillada. Exacto. Hay gozo en el corazón de uno, uno lo hace para el Señor. Claro. Y llevar primicias al Señor del fruto de tu trabajo. Sí, que yo lo trabajé ahí. Que lo hizo con amor y con gozo. Pues mira, tenemos esa certeza de que el Señor va a recibir. ¡Aleluya! Allá voy yo el día en febrero danzando a llevar mi primicia con gozo. ¡Amén! ¡Aleluya! Así que en la palabra se registra ese gozo que está testificando mami en Primera de Crónicas 29:14. Y voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. El autor, el escritor proclamaba y decía, pero ¿quién soy yo
¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Y eso mismo lo cantamos nosotros en nuestra iglesia, porque reconocemos el señorío de Dios, el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Y podemos decir, todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios. Me ha dado paz en su gracia, me ha dado gozo en su amor. Por eso con todo el alma quiero alabarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más hermosa bendición. Yo recibí de Dios tan grande salvación. Por eso canto feliz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Maravilloso el Señor. Gloria a Jesús. Definitivamente, hermano, tal primicia. Amén, habla Jesús de ti y habla de mí. Y cuán cercana es nuestra relación con nuestro Dios. Amén. Así que nuestra primicia declara públicamente el señorío permanente de Dios en nuestra vida. La consagración a Dios. Dependemos de Él y a Él nos dedicamos. Estamos diciendo que a través de la primicia expresamos que ahora estoy en el reino del Hijo de Dios. Amén. Y hay gratitud, y hay gozo, y hay alegría, y hay regocijo en mi corazón por ese milagro tan grande de salvación. Amén. Así que a Él le damos toda la gloria, Dios, y toda la honra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, y Dios es bueno. Amigo, aleluya, que nos estás viendo en esta hora. Gracias. Aleluya. Como cantamos, todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado paz en su gracia y me ha dado gozo en su amor. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere darte en esta hora. Así que queremos orar por ti. Amén. Queremos ofrecerte a ese Dios que es bueno, que te quiere bendecir, te quiere sustentar, te quiere proteger, que no importa lo que tú estés pasando, Él extiende su mano para ayudarte, para, aleluya, fortalecerte, aleluya, para que tú puedas dar la primicia de tu vida a Él. Porque Él quiere salvarte. Él envió, Dios nos dio su primicia, como te dijimos al principio, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Te estamos ofreciendo la vida eterna en esta hora. Así que yo te invito que si tú la quieres, tú quieres ese gozo, quieres esa paz, quieres esa liberación, quieres que el Señor restaure tu vida, entrégale tu corazón, y te aseguro que Él lo va a hacer. El caballero de la cruz quiere salvarte. Así que escríbenos tu nombre, llámanos, haz lo que tú puedas hacer, comunícate con nosotros para que así te podamos ayudar. Un día nosotros dimos nuestras vidas al Señor. Amén. Y puso una iglesia al lado nuestro para que nos ayudara a crecer, a fortalecernos en el Señor, y eso es lo que nosotros queremos, que tú también lo hagas, porque eso es eternidad. O sea, nosotros no estamos aquí para toda la vida, pero cuando cerramos nuestros ojos aquí, los abrimos delante de la presencia de Dios. Por eso es lo que queremos para ti, gozo, paz y eternidad con el Señor. Así que escríbenos, vamos a orar en estos momentos por cada uno de aquellos que quieren que el Señor sea su dueño. Amén. Vamos a orar. Que Jesús sea la primicia de sus vidas. Amén. Sí, así que vamos a orar en esta hora por cada uno de ustedes. Vamos a orar, Jesús. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ante tu presencia estamos, Señor, dándote gracias
por este mensaje, Señor, que hemos compartido, Dios mío, con cada uno, Señor, de nuestros hermanos y amigos, Señor, que nos sintoniza, Señor, por estas redes sociales. En este momento hacemos, Señor, una presentación especial por cada amigo que en este momento, Señor, está levantando sus manos y está aceptando, Señor, a ti como único y exclusivo Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, tómalo. Límpialo, Señor. Perdona todos sus pecados, Señor. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Y que permite, Dios mío, que ellos puedan integrarse, Señor. Aleluya. Junto a nosotros, el ejército que tú has levantado en este tiempo para seguir extendiendo tu reino, Señor. Aleluya. Cúbrelo, Señor. Guárdalo, Señor. Aleluya. Y llénalo, Señor, de tal manera que nada y nadie lo aleje de tu presencia. Que esto, Señor, simplemente sea primicia, un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva relación hermosa, Señor, contigo. De tal manera que cuando tú vengas por tu iglesia, ellos también puedan escuchar de tus labios: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el propósito tuyo, Señor amado, y lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú con ellos y con cada uno de nosotros nos ayudes, Señor, a permanecer firme y fieles a ti, mi Dios amado, y que cada día, Señor, podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, para que otros, Señor, sigan integrándose a este, oh Dios mío, Señor, evangelio hermoso, estas buenas nuevas de salvación y de bendición para cada uno de sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. 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 Recuerda, amado hermano, la pregunta que hicimos al principio cuando comenzamos el estudio bíblico: ¿es Jesús la primicia de tu vida? Tenemos las herramientas para que trabajemos eso y Jesús sea la primicia de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Así que vamos este nuevo año 2021 a agarrarnos del Señor, poniéndolo primero en todo, y vamos a ver su gloria. Amén. Vamos a ver cómo el Señor va a trabajar, nos va a sostener, nos va a ayudar. Amén. Y va a ir de la mano con nosotros, dándonos la victoria. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrá por allá. Amén. Dios es bueno. Así que recuerden que estaremos nuevamente en nuestra iglesia en Betel. Este domingo a las 9 de la mañana vamos a hacer los preparativos siguiendo los protocolos y las medidas de seguridad, precaución para cada uno de los que van a estar en el templo con nosotros. Y a las 10 vamos a comenzar oficialmente nuestro culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Quiero también informarle a que que acaban de aceptar a Cristo como Salvador, la puerta de nuestra congregación está abierta para recibirte, y que junto a nosotros podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. El 7 de febrero, ¿verdad? Vamos a celebrar nuestra fiesta de primicia, que también están cordialmente invitados para que podamos darle al Señor lo primero y lo mejor de nuestra vida. Que Dios te bendiga. Dios te guarde y en victoria con Cristo.